Bueno, buenos días. Efectivamente, estamos otro año más aquí en Fitur. Como es normal, nosotros aprovechamos esta primera feria por decir que es también la más importante, ¿no?, dentro de ese calendario internacional de ferias de turismo, para presentar ese nuevo material promocional con el que Santiago del Teide pues se promocionará como destino durante todo el año. Nosotros este año hemos optado pues por promocionar el producto de naturaleza. Tenemos unos recursos fantásticos de flora y fauna endémica, y bueno, yo creo que queda más que de manifiesto en ese vídeo, ¿no?, que hemos desarrollado este año, que hemos presentado antes de venirnos aquí el lunes pasado en Santiago del Teide. Ha tenido una muy buena aceptación, son muchas ya las reproducciones que lleva, y bueno, todos los comentarios son, la verdad que son muy, muy bonitos, ¿no? A la gente le ha gustado mucho el contenido, porque entre otras cosas a veces el propio residente desconoce, ¿no?, la riqueza que tenemos de flora y fauna en el municipio, y creíamos que era una apuesta que teníamos que hacer. Nosotros estamos inmersos en esos desarrollos, en ese desarrollo de producto de naturaleza, de turismo activo y, como no, de ecoturismo. Nosotros somos el único municipio de Tenerife que realmente estamos involucrados en un proyecto europeo para una red transnacional de turismo, de ecoturismo, que se llama Ecotour, y bueno, y estamos trabajando e implantando ese proyecto en nuestro territorio, y bueno, creíamos que este era el paso previo para luego también apostar por el proyecto de ecoturismo en sí. Yo creo que el material de este año además está adaptado también a las nuevas tecnologías, viene a través de una tarjeta NFC, donde por supuesto podemos ver el vídeo, descargarlo o a través también de un código QR, pero también nos ayuda a ver, nos incita a hacer un viaje que viene programado por defecto, que podemos modificar en cualquier momento, adaptarlo a nuestras necesidades, pero viene con un viaje tipo que podemos desarrollar en Santiago del Teide durante 4 días. Por lo tanto, yo creo que es un buen material este año, y creo que va a gustar mucho, ¿no? Aquí en la feria ya veíamos cómo se empezaban a llevar esos estuches con el contenido de esa tarjeta NFC, y la verdad que también esas opiniones están siendo muy positivas dentro de aquí de la feria. Hombre, si hablamos de Santiago del Teide, todo el mundo asocia a los acantilados de los Gigantes, ¿no? Es una de las vistas, yo creo, de la isla de Tenerife, que es de visita obligada. Es uno de los recursos más visitados en Tenerife, y la verdad que sorprenden cuando uno llega a aquel punto de la isla y te encuentras con esa majestuosidad, ¿no? Esos acantilados de los Gigantes, que tienen una caída vertical de 600 metros, llaman muchísimo, muchísimo la atención. Si nos vamos a la zona alta, vamos a ver, la zona alta de Santiago del Teide, la zona de medianía, es maravillosa, ¿no? Está en medio de un valle. Tenemos, por supuesto, la Reserva Natural Especial del Chinllero. También tenemos parte de nuestro territorio dentro del Parque Rural de Teno. Y, por supuesto, también tenemos parte de nuestro territorio dentro del Parque Nacional del Teide. Yo creo que tenemos pues todo un conjunto de parques o zonas protegidas que realmente le dan un encanto indiscutible a Santiago del Teide como municipio. La gastronomía del municipio ahora mismo está muy bien posicionada. El año pasado nosotros acudíamos precisamente aquí a Fitur para presentar el vídeo El Amor Existe. El Amor Existe, al principio todo el mundo decía, ¿esto del Amor Existe de qué va, no? Y bueno, El Amor Existe, entre por supuesto el magnífico producto que tenemos en el sector primario, puesto en manos de un gran profesional, ¿no?, como es en este caso Juan Carlos Padrón, chef del rincón de Juan Carlos, estrella Michelin canaria, porque a veces, que sí, tenemos cinco estrellas Michelin en Tenerife, sí, pero realmente el único cocinero canario al frente de un restaurante es Juan Carlos Padrón, ¿no?, que a veces nos gusta también un poco pues distinguirlo en ese aspecto. Y realmente nos estamos posicionando muy bien, y lo bueno es que está generando un efecto contagio, ¿no?, en los restaurantes circundantes y demás, y estamos viendo cómo se está tendiendo a un pasito más hacia la gastronomía pues de un poquito más de nivel, ¿no? O sea, la verdad que está teniendo un efecto muy, muy bueno en la gastronomía de la zona, de la comarca. Y este año también, bueno, también aquí en Fitur, mañana, presentaremos un gran proyecto gastronómico que, bueno, que también yo creo que nos posicionará aún más como destino gastronómico dentro de, no solo de Tenerife, sino también a nivel de Canarias y, me atrevería a decir, a nivel nacional. Pero yo creo que es básico. Yo, por supuesto, que nosotros venimos bajo el paraguas de Turismo de Tenerife.
aquí venimos a defender Tenerife como destino, pero creo que también el hecho de que cada municipio se moleste en desarrollar un buen material promocional, yo creo que es básico, porque todo redunda en la calidad del destino. O sea, no, para mí, la verdad, es un placer, es un gusto llegar aquí al stand de Tenerife y ver cómo cada municipio intenta superarse cada vez más, cada año más, con el material promocional que trae. Y en definitiva, también es el material promocional que vamos a tener de cara al turista en destino, en nuestras oficinas de turismo. Yo creo que es básico porque necesitamos promocionarnos. Esto es así, estamos en la industria turística y aquí la promoción es básica. Y la feria de Fitur, pues, vamos, yo creo que nadie discute que es la más importante a nivel internacional de turismo. Yo creo que estamos en una época todavía dulce, ¿no? Yo creo que, bueno, nos vimos muy beneficiados con esa, vamos a decir, con esa caída de esos destinos del norte de África y, bueno, nos vimos, quieras o no, beneficiados por esas corrientes que se desviaban hacia Canarias. Creo que ahora todo el mundo también está, pues, muy avisor, ¿no?, por el tema del Brexit. Es verdad que también se están tomando medidas para intentar paliar al máximo el posible efecto, ¿no?, que pueda tener sobre Canarias en general, pero sobre Tenerife en particular. Y bueno, yo creo que se está haciendo, yo creo que todos estamos haciendo cosas en pro de fidelizar al cliente que ahora mismo tenemos, que en definitiva es de lo que se trata, fidelizar al cliente que viene a tu destino. Si no luchamos por esa fidelización, estamos muy a expensas de que las corrientes del turismo nos puedan afectar, no afectar, pero cuando realmente tienes un cliente fiel, sabes que, quieras o no, esa te va a dar esa tranquilidad, ¿no?, de cara a tu ocupación y, como no, a la tranquilidad de ese destino turístico. Hombre, yo desde luego que los invito a venir a Santiago del Teide. Yo creo que Santiago del Teide es un lugar ideal que hay que visitar en la isla de Tenerife. Es verdad que estamos muy apartados porque estamos prácticamente al lado contrario, ¿no?, de la capital, de Santa Cruz, pero yo creo que ahora mismo, con esa apertura del anillo insular, nos ha dado una magnífica conectividad. Estamos apenas a 50 minutos, una hora desde la capital. Los recursos que tenemos allí, tanto paisajísticos, gastronómicos, actividades, yo creo que lo hacen un lugar ideal para pasar un día fantástico. No puedo decir alojar porque afortunadamente las ocupaciones son muy buenas en Santiago del Teide. Hemos cerrado el año en torno a un 90%. Ojalá tuviésemos más plazas para poder ofertar, pero no es el caso. Pero lo que buscamos es que la gente venga, que lo visite, porque creemos que es una visita obligada y que se van a llevar, por supuesto, una impresión buenísima del municipio.